Bueno, muchas veces cuando tengo que explicar el por qué hemos regresado a Almería, me vienen muchas ocasiones una frase de una canción de Chavela Vargas que decía que siempre se vuelve al lugar donde fuiste feliz, ¿no? Y entonces, pues aquí, nosotros vinimos el año pasado empujados por la pandemia, no pudimos hacer la Titan Desert en Marruecos y ello ponía en peligro la celebración de Titan Desert. Almería y Andalucía nos abrió sus brazos, nos acogió con seguridad a través de la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento. Y aquí fuimos muy felices. La verdad es que hubo una Titan Desert que la gente no olvidará y que disfrutó al máximo. Y ese recuerdo y esa acogida que todavía siguen dándonos aquí nos hizo pensar que podía ser un buen sitio para regresar siempre. Bienvenidos a la Skoda Titan Series Almería. Bueno, pues para Almería supone un impulso bastante, bastante importante el acoger una nueva edición de la Titan Desert y supuestamente pues salir la etapa próloga aquí en nuestra ciudad, pues vamos a exportar lo mejor que tenemos aquí en Almería. Son bastantes etapas las que se van a celebrar y bueno, vamos a exportar lo mejor que tenemos aquí. Va a discurrir por el Parque Natural. Van a convivir en el mini Hollywood, donde tantas películas se han grabado y donde prácticamente es conocida Almería. Pues hombre, estar en la Skoda Titan Series Almería, pues es primero que me hace mucha ilusión porque es la última del año, es el cierre de toda la temporada y luego que es una carrera muy, muy especial porque no es solamente la carrera, sino también es el campamento Titan, es el dormir en la Jaima. Es un poco supervivencia con no solo con tu compañero, sino con todos los compañeros que formamos parte de esta carrera. Pues la expectativa, pues la de siempre, el disfrutar de la carrera. Yo desde que me retiré como ciclista profesional, ya lo dije, que no vengo a competir, sino que vengo a disfrutar del ciclismo, a disfrutar de la bicicleta y sobre todo a disfrutar de carreras como estas, que voy muy, muy perdido porque soy un novato en el BTT y cada carrera que hago, pues aprendo un poquito más. Pues daos cuenta, salgo con el dorsal número uno que no estoy acostumbrado. Salgo en una contrarreloj, que es lo que peor se me daba, y encima en mountain bike, o sea que expectativas, el disfrutarla y el intentar no pasar desapercibido y hacerlo lo mejor posible, porque ya os digo, es una experiencia totalmente nueva para mí. La realidad supera la ficción. Esta edición va a ser de película. Me he decidido venir aquí a la Skoda Titan Series de Almería, sobre todo porque, bueno, al dejar el triatlón a nivel profesional hace un poquito más de 2 meses, pues no quería dejar el deporte, lógicamente. Quería hacer carreras que siempre tenía ganas y que veía por ahí en la tele. Me llamaban mucho, de pequeño corría mountain bike y creo que, pues eso, el tener un poco más de vínculo con la mountain bike, pues he tomado la decisión de venir aquí. Y sobre todo porque eso es por etapas, que es lo bonito, ¿no? De poder estar casi una semana entera pedaleando y compartiendo momentos buenos con el resto de competidores, ¿no? La bici de montaña es totalmente diferente. Son cambios de ritmo, en 30 metros puedes tocar arena blanda, dura, piedra, y estás todo el día adaptándote al tipo de terreno y cambiando el tipo de pedalada, ¿no? La técnica. Me queda tiempo aún para adaptarme, pero creo que he enfocado bien el entrenamiento.
Yo creo que la Skoda Titan Series Almería es una aventura, sobre todo porque son etapas, cada etapa te puede pasar de todo, no conoces el recorrido, vas navegando, salimos en grupo, pero de repente puedes estar, por lo que he visto, ¿no?, solo durante un par de horas por ahí tú por los caminos, y creo que ese componente de ir tú solo orientándote, mirando, fijándote igual en las pisadas, ¿no?, del que fue delante tuya, para orientarte mejor, y yo creo que eso hace, bueno, que sea un poquito más de aventura que en otros deportes, y yo creo que ese adaptarte constantemente al recorrido, a lo que viene sin conocer, para mí es lo más divertido. Por fin llegó el gran día y nos vamos a Almería. Mariano, ¿dónde vamos? A la Skoda Series Titan Almería, nos vamos. Estamos en Madrid, 7 de diciembre, un frío del carajo. Huimos de la ciudad. Y la experiencia de la Titan del año pasado, la Titan Series en Almería fue... Exactamente, es que la Titan tiene algo. El que no la ha hecho, no lo sabe, todavía no lo sabe. ¿Tú te encuentras a alguien que ha hecho la Titan? Y es como si fuera tu colega de toda la vida. Estoy deseando ya llegar al Toyo. Allí, la primera etapa. Vamos a ir a saco por todas. A por todas, dice. Yo diría que hay dos tipos de corredor, de ciclista que va a la Titan. Los que van a disputar, digámoslo así, es un perfil. El otro es, pues, aquel que básicamente que va a la Titan a acabarla, a disfrutar la experiencia y a vivir eso que todos conocen como el espíritu titán. Pero más va sobrado, el tío es diésel. De menos a más, hay que ir de menos a más. 8 de la mañana, 8 de diciembre, nos acabamos de levantar. Y empiezan los encuentros, señor Santi Titán. Entregando nuestro documento COVID, sí. Momento clave, pulsera, dorsal. 234, acepto. Welcome pack and race material. Verificación. Ahora sí, comienza la aventura. Skoda Titan Series modo on.
esta va a ser mi sexta Titan y bueno, nada, quería animaros a hacer cosas en la vida que os hagan felices y que sepáis que todo es posible. Yo tengo 5 hijos y trabajo y encontrar el tiempo es solo cuestión de prioridades. Para mí, vivir momentos intensos como la Titan Desert hace que mi vida sea mucho más intensa, que al final es el propósito principal de mi vida, vivir al máximo y exprimir cada día al máximo y sentir el máximo de emociones buenas, malas, y la Titan, una carrera como la Titan, te aporta esto cada vez que vienes. Esta experiencia me ha aportado un montón de cosas positivas, me ha hecho crecer como persona y he conocido gente súper especial, la verdad. Lo recomiendo 100%. Animo a las mujeres a buscar su espacio particular, que no se dejen llevar por las normas establecidas que hay en la sociedad, de que una madre tiene que estar en casa o tiene que trabajar o no tiene tiempo para ella misma, porque sí que es posible y, bueno, y creo que tienes que luchar para buscar este momento. Si miro atrás, esta experiencia me ha aportado un montón de cosas positivas. He conocido a gente muy especial que me han enseñado muchísimo y me ha aportado una gran riqueza como persona. Mucho ánimo a que luchéis por las cosas que os hacen felices. No ha traicionado, pero bueno, mañana más. Por la tita, porque acabemos. Pasado el prólogo, llegamos a la primera etapa de la Skoda Titan Series Almería. Una etapa que sale bastante llano, dirección al Cabo de Gata, por las salinas, un terreno bastante llevadero, hasta que entramos en una zona de carretera con unos repechos bastante, bastante duros. De ahí entraremos en lo que es la zona del Parque Natural de Cabo de Gata, una zona más betetera, un continuo sub y baja, donde vais a disfrutar muchísimo con unos senderos, con unos acantilados, veremos el mar a la derecha y la montaña a la izquierda. Y una vez salgamos de allí nos vamos un poquito más hacia el interior y a partir de ahí sí que ya cogeremos ya zonas más de rambla, algo que ya nos traerá aquí a la llegada, tocaremos algún invernadero, pero todo va a ser una zona muy muy rápida en la cual nos traerá aquí al Toyo, final de etapa.